al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino, aunque hay algunas que conmigo han sido crueles. Otras en cambio me han llenado de cariño, desde el momento en que mi madre a luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos. Son las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia. Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. ¡Sí, señor! Es la mujer, claro ejemplar de los misterios, jamás se sabe cuál será su trayectoria. Tiene la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieren con amor nos dan la gloria. Yo soy feliz con solo verlas de cerquita, pues todas tienen de mi mala medicina. Cualquier dolor, pena o coraje se me quita teniendo enfrente una silueta femenina. Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia. Hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medidas ni reservas. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. Muchachos, como ustedes saben. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar, no se oye. Llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero. ¡Arriba! Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Desde Guanquitán, sí señor, me contando amigo, que allá está Vicente Fernández, va por ahí para todos ustedes. Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero, a ver. Sin dinero hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! Compañeras y compañeros de la Corporación Municipal, vecinas y vecinos,
Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición Galda en Flor. Como siempre, nos gusta iniciar con música esta segunda edición primaveral, Galda en Flor, invitando a los mariachis de Gran Canaria, tan demandados por nuestros vecinos. Por lo que les agradezco que nos hayan amenizado esta velada, de la que esperamos y deseamos que lo hayan disfrutado. Galda en Flor llena de color y belleza la calle Capitán Quesada, principal vía comercial del casco histórico de la ciudad, nuestra calle Larga, que es la vía comercial más importante del municipio, siendo un reclamo más para nuestros vecinos y visitantes. Como concejala de Parques y Jardines, creo que esta edición es una oportunidad de poner en valor la riqueza y la variedad de nuestra flora y todo lo que ellas nos aportan. Y además, realzar la labor que realizan los viveros de nuestra isla y en nuestra comarca con un peso importante en la economía de esta zona, dando empleo a muchas familias. Como novedad, en esta edición se podrá visitar durante el periodo de muestra una exposición de Ikebana Arte Floral Japonés a cargo de Isidoro Moreno Guillén y Juan Martín Tacoronte, que tendrá lugar en el Museo Galdar de Historia de la Ciudad en la Casa Capitán Quesada, con horario de lunes a viernes de 9 a 18.30 horas y sábado y domingo de 10.30 a 18.30 horas. Como siempre hago, me gusta detenerme en el personal del área de Parques y Jardines para agradecer a todo el equipo humano que hace posible el montaje de cada uno de los elementos que conforman este paseo, el cuidado y el mantenimiento cada día de esta muestra que permanecerá entre nosotros hasta el día 24 de mayo. También agradecer la colaboración de la Escuela de Música Pedro Espinosa de Galda, deliteándonos con una música ambiental de un violinista y saxofonista. Agradecer a Vivero Godoy, Sociedad Limitada, Vivero Galda, Sociedad Limitada, Poicentia de Canarias, Sociedad Limitada, por su colaboración, a los alumnos del programa Jóvenes de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA, con su director al frente, Juan Coma, y sus dos profesoras, Juani y Cristina. También al personal del programa Garda por la Formación Quinta. Y finalmente, gracias a mis compañeros de distintas concejalías por el apoyo y la colaboración con esta exposición tan laboriosa, y espero que siga siendo una oportunidad única para disfrutar del colorido y las plantas expuestas y recorrer las calles de Galdar y compartir nuestras alegrías. Gracias a todos por su atención y disfruten del color y belleza de esta edición primaveral. Cedo la palabra a don Teodoro Sosa Monzón, alcalde de la ciudad. Agradecer en primer lugar pues al Mariachi Gran Canaria, que nos ha deleitado con este arranque festivo de una vez más la Semana de las Flores, como la conocemos en Galdar. Es verdad que la hemos querido diferenciar de nombre, le hemos puesto Galdar en Flor, diferenciándola de la actividad que se realiza en el mes de diciembre, como es tradición. ¿Por qué el año pasado tomamos la decisión de hacer esta semana también de las flores? Porque entendemos que si diciembre es el mes comercial, es el mes en el que se puede pues recibir a muchas personas que quieren disfrutar del programa cultural y festivo de la Navidad en Galdar, es sin duda el mes de mayo, el mes de las flores, como antes decía nuestro amigo Luis Ramos, el mariachi. Es el mes de las madres, es el mes también de la diversión, es el mes que arranca la mayor parte de las fiestas en los barrios de nuestro municipio. Ya mañana arranca San Isidro y arranca muchas otras festividades. Y ya nos preparamos en ese ambiente festivo hasta el mes de Santiago, el mes grande de nuestra ciudad. Y este mes queremos también que los empresarios puedan demostrar su actividad comercial,
que realizan durante el otro, durante todo el año. Es una manera también de recibir, de acoger con los brazos abiertos a quienes nos visitan, a los turistas y a los que son de Gran Canaria, pero que nunca llegan a estos rincones del norte. Creo que estamos haciendo una labor de vender públicamente nuestra ciudad, de que las personas que no lo conozcan puedan acercarse hasta los rincones de este norte, disfrutar de las terrazas, del comercio tradicional. Y una manera de incentivarlo es con la cultura, pero también con las actividades como es esta, la actividad de las flores. La Concejalía de Parques y Jardines, que dirige nuestra compañera Pilar Ramos, pues hace durante todo el año muchas actividades, sobre todo el mantenimiento de nuestras instalaciones, de nuestros jardines y nuestros parques. Pero sin duda, en esta semana se demuestra que el personal es mucho más comprometido, la gente de nuestra concejalía y del resto de las concejalías se dedican en cuerpo y alma a desarrollar lo mejor que saben hacer, el arte floral, y agradezco también a los viveros, al de municipio, al vivero municipal y también a los otros viveros que Pilar antes ha comentado. Agradecer también a los convenios que también han participado. Hoy agradecía yo personalmente a Saja, a los jóvenes que están también aprendiendo una profesión y que han querido participar con esta Semana de las Flores. Simplemente agradezco a todos los que han querido participar, al área de Parques y Jardines, a los colaboradores, a los encargados que están al frente, y desear que estas semanas hasta el 24 de mayo pues sean un punto de encuentro, que sepamos disfrutar de nuestras calles, que sepamos también disfrutar sin estropear lo que tanto ha costado elaborar y que quienes nos visiten se lleven un buen recuerdo del norte de Gran Canaria y especialmente de nuestra ciudad de Galdar en un año tan importante como sigue siendo este año santo jacobeo. Que disfrutemos, que colaboremos, que protejamos lo que hemos hecho entre todos y hasta diciembre que volvamos nuevamente a disfrutar de la Semana de las Flores en nuestro casco histórico. Buenas noches y muchas gracias a todos.